Muy bien, el primer paso que les voy a enseñar sería comprimir los archivos RPI y RPC al archivo original que sería scripts.rpa. Ahora, ya una vez que ya tengamos cualquier mod que hemos descargado, yo por ejemplo descargué One Patch Memory español y Sayonara Dreams of Little Mode en español. Estos dos mods los descargué en la página de Dokidoki Spanish Club, link en la descripción de la página. Y ahora, este es el que les voy a enseñar cómo. Bueno, este mod lo usaré como ejemplo de cómo les puedo enseñar de comprimir los RPI a scripts.rpa. Ok, ahora nada más, simplemente lo meto derecho y extraer aquí. Muy bien, este mod de Sayonara Dreams ya tiene su ejecutable de Doki Doki, que es el disco del final, creo. Y ahora voy a la carpeta Game y aquí estarán los archivos RPI y RPC ya descomprimidos. Aquí se ve que aquí está el pack.rpc, que la persona que tradujo esto hizo el de pack.rpc para descomprimir el mod assets y un RPC. O bueno, se llama un punto RPC para descomprimir los archivos RPI. Estos dos los voy a eliminar. No sé si habré pausado el video. Bueno. Ok. Ahora vamos a necesitar eliminar dos archivos que sería scripts.rpa y modassets.rpa. Por ejemplo, este mod no tiene modsassets.rpa, pero si sí tiene este scripts.rpa. Clic derecho y eliminar. Y listo. Ya sabrán ustedes por qué tenemos que eliminar estos dos archivos. Y ahora vamos a ir a la ubicación donde tengamos el RPA Tool descargado. Yo, por ejemplo, lo tengo por acá. Listo. Clic derecho en RPA Tool, copiar. Y vamos a la carpeta del mod que hemos descargado. Vamos a la carpeta Game, clic derecho en un espacio vacío y pegar. Y una vez que ya tengamos el RPA Tool pegado en la carpeta Game del mod que ustedes hayan descargado, simplemente otra vez le damos clic derecho en un espacio vacío y en comando o consola de comandos de Windows. Aquí ya me da la ubicación, ya que aquí tengo una opción que me deja para abrir la consola de comandos. Y ahora voy a escribir pi rpa tool menos c scripts.rpa, ¿okay? Y aquí ya voy a empezar a escribir los nombres de los archivos rpi, que sería cgc, no, cgs, chapter 1, console, credits y otros. Muy bien, ya terminé de escribir todos los archivos RPI y ahora toca que escriba los archivos RPIC.
Ok, ya terminé de escribir todos los archivos RPC. Ahora solo falta que le dé la tecla de entrar o enter. Y listo, ya ahí se va a crear un nuevo scripts.rpa, ya con estos archivos ya aquí adentro, en un solo archivo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente es eliminar los RPI y RPC, ya que ya no lo vamos a necesitar. Con clic derecho y eliminar o con la tecla de suprimir. ¿Okay? Aquí está scripts.rpa. Y ahora vamos con este, mod assets. Eso es muy simple. Solo escribimos otra vez fi rpa tool menos c mod assets punto rpa otra vez. Así tal cual como en el nombre de la carpeta. Y no, vamos a ver. A ver. Ah, es que lo escribí como punto rpa. Ok. Perdón, por eso es que me equivoqué. Era rpa tool menos c mod assets punto rpa otra vez mod assets y listo, aquí está. Este lo voy a eliminar ya que ese fue un error. Ok, y este también lo vamos a eliminar ya que no lo vamos a necesitar ya que aquí adentro está. Ahora aquí ya están los RPC y también en la carpeta mod assets. Voy a cerrar esto. Y ahora solo falta que revisemos el mod o el juego. Si se abre bien sin que tenga ningún problema. Ok. El juego sí se abrió bien, sin ningún error. Ahora, les voy a enseñar esto. Le voy a dar clic derecho en la carpeta Game y le voy a dar propiedades. Y aquí aparece que ya aquí ahora dice 311 megabytes. Antes decía 315, ahora dice 311. Ahora, si voy a la carpeta Game, nada más quiero estos dos archivos, que sería la del mod. Pero también otra cosa que quería decirles. También es necesario que escriban el poemsWords.txt, ya que si no lo escriben dentro de la consola de comandos al momento que estén comprimiendo los archivos RPI y RPC, el juego al tratar de abrirlo va a marcar error que falta poemsWords.txt. Así que también tengan en cuenta de escribirlo. Ya en este mod no aparece si se abrió bien, así que en otros mods sí lo van a necesitar escribir. Ya si les aparece. Ahora, lo único que yo voy a hacer es crear un nuevo archivo WinRAR que se llame igual como este, pero por separado. Nuevo. Sayonara Dreams of Letting go. Ok. Español le voy a poner. Ok. Ahí está. Sayonara Dreams of Letting Go. Lo voy a abrir. Ahora voy acá. Carpeta Game. Primero este. Lo voy a hacer uno por uno.
Muy bien, aquí ya está modassets.rpa. Si no me escucharon bien y mi voz hizo interferencia, lo que quería decir es que voy a poner uno por uno el archivo. Ya solo me falta scripts.rpa, así que lo pongo acá. Y listo. Ahora cierro aquí, voy acá y ahora le doy clic derecho aquí donde creé el WinRAR. Clic derecho, propiedades, y ahora solo pesa simplemente 111 megabytes. Ahora quiero saber si se ejecuta nada más con esos dos archivos, ya que como extraí el mod de Sayonara Dreams, apareció el ejecutable del Doki Doki. Así que voy a poner acá. Muy bien. Ahora solo voy a la carpeta game del juego original y ahora arrastro estos dos archivos a la carpeta game. Cierro aquí y ahora voy a abrir el Doki Doki a ver si se abre el mod, porque como el mod ya venía con su ejecutable, como lo dije anteriormente, quién sabe si pueda jalar. Pues sí, ya ese sería el primer paso de comprimir los RPI, RPIC a scripts.rpa. Ahí sí se abrió bien el juego. Nada más que la persona que tradujo Sayonara Dreams of Letting Go puso también el ejecutable del juego original, ya que eso no es tan necesario, nada más hay que poner los archivos RPI, RPIC o estos dos archivos dentro de la carpeta y no está necesario también subir con todo y el ejecutable del Doki Doki. Y bueno, ahora para descomprimir ahora modassets.rpa y scripts.rpi, perdón, scripts.rpa, voy a hacer lo siguiente. Otra vez vamos a la ubicación donde tengamos descargado el RPA Tool. Y lo pongo acá en la carpeta game. Muy bien, ahora clic derecho en un espacio vacío. Abrimos la consola de comandos. Y aquí simplemente vamos a escribir con phi RPA Tool menos x scripts.rpa. Esto nada más va a descomprimir los archivos. Nada más simplemente los archivos RPI y RPIC. No va a descomprimir mods.rpa. Muy bien, ya aquí aparece todo esto. Otra cosa, si quieren traducir un mod de Doki Doki, tengan en cuenta que nada más primero traduzcan aquí los archivos RPI. Ya una vez que ya terminaron de traducir todos los archivos RPI, algunos que así se puedan traducir, otra vez vuelven a comprimirlo a scripts.rpa y ahora van con modassets.rpa si es necesario traducir unas imágenes. Nada más hacemos esto: phi rpa tool menos x modassets.rpa. Y así lo hará por separado, para que así no tengan muchas cosas
dentro de la carpeta game, ya que uno se equivoca y puede provocar un error dentro del mod o en la traducción del mod. Así que yo creo que nada más sería eso. Ya les enseñé de cómo comprimir los RPI a RPA y también los mods assets a modassets.rpa. Bueno, ya van muchas veces que repito la palabra .rpa, pero fue muy muy necesario para que ustedes me puedan entender mejor. Este tutorial lo había hecho ya hace mucho tiempo, pero lo estoy volviendo a hacer para que se entienda mucho mejor. No sé si lo habré hecho bien, no sé si me hayan entendido bien, pero pues bueno, ya aquí me despido, espero hayan disfrutado del video, espero me hayan entendido bien. Si gustan seguirme en mis redes sociales, lo cual estará en la descripción del video, en mi Discord, pueden agregarme como ErlexCyan, hashtag 0548, en mi Twitter, bueno, en mi Twitter pueden ponerme arroba ErlexCyan, y en mi Facebook, bueno, no lo puedo decir porque la verdad es que es un nombre así como que personal, o sea, como un nombre real más apellido, pero sí, ahí estará en la descripción del video. Y también si les gusta mi contenido, pueden suscribirse a mi canal y activen las campanitas de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis videos. Les ha hablado Alex Ayajin y nos vemos para un próximo video. Adiós.